¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido. Regresamos hoy a el armado de escalas. Habíamos comenzado por la escala de Do y luego seguimos por la escala de Do sostenido. Con la escala de Do habíamos armado la canción Obladi Oblada de The Beatles y con el Do sostenido trabajamos con la canción de Pretty Please de Dua Lipa. Quiero mostrarte el ensayo error que tiene la música, porque si uno armaría las escalas, las armaría por Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Después se daría cuenta de que se olvidó de hacer las teclas negras y entonces arranca otra vez. Do, Do sostenido, Re, Re sostenido, Mi, Fa y así sucesivamente. No vamos a poder construir las escalas de esta manera. Vamos a arrancar con la escala de Re y de esta manera nos ponemos en marcha. Ubicamos la nota Re como el segundo grado conjunto dentro de la escala de Do, pero nosotros vamos a armar la escala de Re. Por lo tanto, solamente ubicamos la nota Re y a continuación numeramos los siguientes números comenzando desde el Re. Re sostenido va a tener el 1, 2, 3, Fa sostenido va a tener el 4, así sucesivamente. Ustedes están viendo que hay 2-10 porque es el Do y la octava ocupa el mismo lugar y el mismo número. Una vez puestos los números, vamos a redondear el 2, el 4, el 5, el 7, el 9 y el 11, porque esos son los números con los cuales yo puedo armar una escala mayor. Una vez que redondeé el 2, el 4, el 5, el 7, el 9 y el 11, voy a ponerle los nombres que le corresponden. El número 2 es el Mi, el número 4 es el Fa sostenido, el número 5 es el Sol, el número 7 es el La, el número 9 es el Si y finalmente el número 11 es el Do sostenido. Hay una diferencia entre la escala de Do que no tenía sostenidos, la escala de Do sostenido que tenía todas las teclas negras y la escala de Re que tiene solamente Do sostenidos. No estaríamos haciendo las cosas bien. ¿Cómo puede ser que en una no aparezca ninguna, en la otra aparezcan todos los sostenidos, en esta aparece dos? ¿Cuál sería la explicación? Bien, eso es lo que vamos a ir descubriendo con el correr de estos videos a lo largo de ir explicando las escalas. Como yo tengo una octava que va de Re a Re, acá el Do me quedó detrás. Entonces yo voy a tener que armar la escala de Re a Re agregando en el dibujo el Do y el Re de la siguiente octava. De esta manera, si me queda Re, Mi, Fa sostenido, Sol, La, Si, Do sostenido, Re, la escala de Re con su octava armada. Para finalizar, vamos a colocar el número 1 en números romanos para el Re, porque van a ser los grados de la escala con los cuales vamos a armar los acordes. Esta fue la escala de Re mayor y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.